Hey, hello to everybody. I'm going to say hello just with my hand because I can't change the camera. I'm Miss Daniela and I'm going to explain the worksheet number 7 for second level. Okay, I'm going to do it in Spanish because it's easier to you to understand. Okay. Lo voy a hacer en español, les decía, porque sé que va a ser mucho más fácil para ustedes. Disculpen que no me puedo mostrar, pero no puedo dar vuelta a la cámara. Me pilló un poquito la tecnología. Bueno, aquí en esta parte de la guía podemos encontrar el objetivo de la unidad, objetivo de la guía en particular. Y en las instrucciones podemos encontrar los correos, ya sea de la misma Anita o también el mío en particular. Si es que ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden escribir alguno de esos dos correos y nosotras les vamos a responder. Y si usted quiere reforzar esta guía, que es en relación a la comprensión lectora, usted puede visitar este link para que sea más fácil. Bien, tenemos ahí pre-reading, que quiere decir previo a la lectura. Tengo aquí una lista de 20 palabras y la instrucción dice search for the meaning of these words in Spanish. ¿Qué quiere decir eso? Busca el significado de estas palabras en español. Las palabras que yo tengo acá están en inglés y yo junto al diccionario voy a buscar el significado de esta en español. Como por ejemplo acá tengo en primer lugar busy, y el significado en español sería ocupado o bien ocupada, ¿ya? Y así sucesivamente voy a buscar yo el significado de cada una de esas palabritas. Bien, luego tengo aquí el texto. Este texto tiene como título Crazy Mom's Fashion, ¿ya? Y tengo ahí el texto que yo debo leer y las palabritas que estaban acá previas que usted buscó el significado en español tienen relación directa con el texto. Es decir, son palabritas que aparecen en este texto y que le ayudarán a comprender de mejor forma lo que quiere decir. ¿Ya? Lo importante es que usted lea el texto y trate de comprender. Yo sé que hay muchas palabras de acá que quizás usted no conoce, pero si usted lee esto, quizás puede sacar alguna idea y entender lo que quiere decir el párrafo. Así que es importante que usted lo lea, que haga el esfuerzo. Yo sé que es muy difícil para ustedes, pero inténtenlo, ¿ya? La idea es que no estén traduciendo palabra por palabra, sino que traten de leer y comprender al menos la idea, qué es lo que está hablando ese texto. Bien. Ahora vamos a desarrollar el ítem número 2. Más bien lo voy a explicar, no lo vamos a desarrollar. Dice ahí, write true or false. ¿Ya? Escribe verdadero o falso. Recordemos que verdadero en inglés se dice true, por lo tanto, ¿qué debo poner yo cuando es verdadero? Una T. Y si es falso, voy a poner una F al igual que en español. ¿Ya? Entonces, yo voy a leer estas oraciones y voy a marcar si estas son verdaderas o falsas. Obviamente, estas están en relación al texto que yo ya leí previamente. Bien. Ahora continuamos con el ítem número 3. ¿Y qué dice este ítem? Match the word with the meaning. ¿Qué quiere decir? Selecciona el significado para cada una de estas palabritas. ¿Ya? Yo aquí tengo 5 palabras y estas 5 palabras también están relacionadas al texto que ya leí anteriormente. Y luego en la otra columna yo tengo acá las definiciones. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a leer ahí manager y tengo que buscar
¿Cuál sería de estas la definición para manager? Y para eso luego yo tengo que marcar la letra en este espacio que está provisto ahí, ya sea la letra A, B, C, D o E. Ya leo la palabra y luego tengo que buscar cuál sería la definición entonces para la palabra que me plantean. Posteriormente en el ítem número 4 dice Answer the questions. ¿Qué quiere decir eso? Responde las preguntas. Y tengo aquí 5 preguntas que también están relacionadas al texto ya leído. Por ejemplo, la primera de ellas dice, Why did she decide to create clothes? ¿Por qué ella decidió crear ropa? Estamos hablando entonces de la mamá que mencionaban anteriormente ahí en el título del texto y yo debo responder por qué ella decidió hacer ropa. Estas respuestas deben ser en inglés y las puede sacar del texto que usted leyó. En el ítem número 5 dice ahí, Put the sentences in the correct order. Put numbers from 1 to 7. ¿Qué quiere decir esto? Pon las oraciones en el orden correcto. Para esto, usted debe ir enumerando desde el número 1 hasta el 7. Usted va a leer las oraciones y va a ver cuál de estas, tiene que decidir cuál de estas fue el primer evento que ocurrió en el texto. Y para eso entonces usted va a colocar número 1. Suponiendo que es esta, por ejemplo, Jane went shopping for new clothes. Usted suponiendo que esa es la número 1, el primer evento, entonces número 1. Suponiendo que la siguiente es Jane decide to create, sorry, to start her business. Jane decidió comenzar su negocio. Supongamos que está la número, o sea, el segundo evento. Entonces yo aquí voy a poner el número 2. Entonces voy a leer estas oraciones y voy a ordenarla de acuerdo a los eventos que fueron ocurriendo en el texto. ¿Ya? Dice ahí en el recuadro que las actividades 3, 4 y 5 serán evaluadas. Y ahí abajito podemos encontrar las soluciones para el ítem 2. Lo importante de esto es que usted desarrolle el ítem 2 y que luego usted pueda comprobar si sus respuestas estuvieron correctas. ¿Ya? Si estuvo por ahí algún error, lo importante es que pueda leer el texto nuevamente y pueda identificar entonces en qué estuvo este error. ¿Ya? Por ahí un mensajito que dice Stay at home, que nos quiere decir quédate en casa. Ya sabemos que es muy importante quedarse en casa hoy más que nunca, porque ya sabemos que la situación está muy compleja. Así que esa es la guía número 7. Espero que este video les ayude a entender de mejor forma lo que ustedes deben desarrollar en cada uno de estos ítems. Recuerden que si tiene alguna pregunta, alguna duda, no olvide que nos puede escribir a los correos que les mencioné anteriormente. Eso, chicos, espero que estén muy bien. Desde acá les envío un abrazo. Me despido nuevamente con mi mano, ya que no lo puedo dar vuelta, pero espero que estén muy bien. Un abrazo cariñoso a la distancia y no olviden que estaremos esperando acá sus guías. Eso. Un abrazo.